En esta ocasión os quiero hablar de un producto que ha sido pensado exclusivamente para los niños, los más pequeñitos de la casa. Se trata de un detector de metales de la marca White, una marca bastante conocida y reconocida mundialmente como uno de los mejores fabricantes de detectores de metales. Este detector trabaja a una frecuencia de 8,2 kHz. También lleva conexión de auriculares. Lleva dos pilas AA alcalinas que le proporcionan una duración de 30 horas más o menos y trae un plato concéntrico de 9, impermeable, lo puedes meter en el agua. Bueno, lo tengo aquí ya montado y os voy a enseñar un poquito su pantalla. Este detector no funciona como los detectores más o menos normales que hay ahora en el mercado. Funciona a base de luces. Conforme el detector detecta un objeto, se ilumina en diferentes segmentos. Aquí tienes anillos, aquí monedas, en fin, dependiendo de lo que el detector crea que detecte, le mostrará al niño una luz de distinto color. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora porque os voy a hacer una pequeña demostración. Bueno, pues ahora voy a enseñaros el funcionamiento del detector. Y nada, lo primero que vamos a hacer es encenderlo. Se enciende este botón, ¿eh? Como veis, se enciende una luz parpadeante y a partir de ahí ya el detector, cuando le pasemos cualquier objeto, nos debe cambiar según el objeto que le pasemos. Le vamos a pasar una moneda, se debería ir a la zona con luz azul, que es donde marca que están las monedas. Verde. Azul. Nos dice que es una moneda. Se queda parpadeando en esa posición hasta que detecta otro objeto y cambia de color. Voy a pasarle ahora papel de aluminio. Como veis, se ha ido al papel de aluminio y se queda ahí parpadeando. Y nada, otro cualquier objeto que le pasamos se queda en el sitio que le corresponde. Azul, una moneda y nada más. Tiene un funcionamiento muy sencillo. También tiene un botón de pinpointer, localización exacta, y este botón, que es de sensibilidad, le da un plus de sensibilidad si lo apretamos. Lo apagamos y ya está. Eso lo que hace es darle un aumento de sensibilidad en los sitios que se pueda dar y no nos haga ruido el detector. Y nada más, espero que le guste a los niños y a los padres. Ya tienen un detector para poderle comprar al niño para que les acompañe en sus salidas al campo. Y bueno, pues nada, me despido de vosotros hasta el próximo vídeo. Venga, un saludo.